Amigos del deporte, mucho gusto en saludarlos. Nosotros somos el 12 en esta nueva visión de lo que podamos hacer, analizar y comentar el deporte más popular del mundo, que es el fútbol, pero sobre todo escuchando la opinión de usted como aficionado, y sobre todo cuando esté como local el equipo de Necaxa y recibiendo a los equipos, a los 17 equipos que están dentro de la liga, y saber el sentir de lo que piensan tanto los jugadores contrarios, es decir, los aficionados contrarios, como los locales. Y entonces, para eso están aquí conmigo, como siempre, Andrea Esparza, Sergio Espinosa y Jair García, su amigo Adiel Armando Golio. Y bueno, ¿qué les pareció pues esta desgracia de que exista? Yo cedo la palabra a mis compañeros. Pues yo creo que nos dimos cuenta que Querétaro es un gran equipo. Se ve luego la mano de Vucetich, mucho toque, mucho control de balón. Desde el torneo pasado, ¿no? Sí, la mano de Vucetich se ha visto con Querétaro. A pesar de que Querétaro me parece que está en igual condiciones de Necaxa, a lo mejor no tienen los jugadores de renombre que muchos equipos los tuvieran ahorita, como el caso de Monterrey, Tigres, etcétera, ya lo sabemos. Pero creo que Vucetich le ha dado un buen estilo a su equipo. Y mientras tanto que Necaxa, no siento que Necaxa aún todavía no encuentra su estilo con Alfonso Sosa. Muy irregular hasta el momento el arranque de Necaxa. Y pues esperemos que en próximas semanas Alfonso Sosa empiece ya a encontrar sus piezas para que empiece a pesar el estadio Victoria. Sí, pero hay que recordar que pues Querétaro, como dijo Adiel, desde el torneo pasado viene haciendo las cosas bien y tiene bastante, creo yo, bastante mérito en lo que hizo ayer aquí. Con jugadores como Nahuel Pan, que le cayó como anillo al dedo a Querétaro en la ofensiva, que está haciendo muy bien las cosas. Y pues bueno, Necaxa, creo que aunque algunos querían decir que no iba a pasar nada con todo el equipo que se fue para esta temporada, creo que al final de cuentas ya le están pesando todas esas ausencias que dejaron ir. Y pues que no pueden depender únicamente de Mauro Quiroga a todos los partidos, entonces es lo que se vio en este juego. Ahora yo creo que, y esto lo responderá mejor Andreita, actualmente el Necaxa está padeciendo de una zona muy importante, que sí, es la portería. Sí. Y en la portería hay muchos problemas. Sí, no, sin duda, pero yo quisiera cuestionar, no sé, Jair, pero hubiera sido, sí fue acertada la decisión de Alfonso Sosa de sentar a Josgar y poner al tercer portero. O sea, yo pienso que le salió caro. ¿A quién le salió más caro el castigo, no? De pronto, o sea, todo el equipo, o con eso Josgar aprende, o ¿qué mensaje fue? Pues yo la verdad es que tal vez, no sé, Josgar sí hizo un mal partido. A lo mejor sí estuvo mal lo que hizo con Josgar. Sí, pero me refiero a que estuvo mal de haberlo sentado, porque ahí donde está la confianza que le estás dando a tu portero. Sin embargo, le das poniendo el tercero. No, y aparte, o sea, pero sin embargo, ahí no concuerdo, creo que también hay que darle chance a los jóvenes, porque también Josgar es un portero ya veterano, que ya va de salida también, entonces yo creo que también puede ser buena opción empezarle a dar fogueo a este chico Ángel, a Ángel Alonso. Creo que puede ser buena opción darle fogueo, además de que Hugo González también termina su contrato al final de temporada, entonces creo que darle oportunidad a los jóvenes puede ser bueno para Necaxa. Y aparte creo que lo hizo bien, digo, no creo que haya tenido algún error, al menos yo no, sí se notó nervioso en el juego, pero no creo que haya tenido algún error como para que hubiera podido tener el resultado. Es lo que les iba a preguntar, ¿creen que con Josgar hubiera sido diferente? Yo creo que no hubiera sido diferente, no creo que porque contra Juárez haya equivocado, acá se hubiera equivocado otra vez o algo, o sea, creo que la cuestión no iba a ser muy diferente si estaba Josgar o estaba este chico, porque al final de cuentas Querétaro fue mejor. Y pues no pueden depender ni de Josgar, ni de González, ni de este chico, ni tampoco de Quiroga adelante. Tiene que ser un juego de conjunto y creo que es algo que caracterizaba a Necaxa y que ahora pues no, con las piezas que le faltan, ya no se está viendo. Bueno, pero dentro de esta nueva faceta, en esta emisión de 12, mis compañeros, Sergio, Jair, Andrea, están haciendo cosas nuevas. Y están haciendo cosas nuevas previo al partido de Necaxa en su estadio, en el Estadio Victoria. Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Cuéntenme.
pues nada, ahí convivir un poco ahí con los aficionados de Necaxa. Tratamos también de convivir con los aficionados de Gallos, pero la verdad es que no había muchos. Somos realmente sinceros, sí. no había mucha gente. De hecho, nosotros estábamos grabando cuando cayó el primer gol de Querétaro, que fue justamente creo que en el minuto 2, en el minuto 1, y de hecho ni siquiera nadie lo cantó. O sea, el estadio estaba completamente callado cuando metió el gol de Querétaro, entonces tampoco lo mismo. Sí, pero pues recordar que lo importante de este programa, como dice el nombre, pues va a ser el aficionado número 12, ¿no? Entonces, pues, que todos los que van al estadio, tanto de Necaxa como del otro equipo, pues estén al pendiente y ahí participen nuestras dinámicas, porque aparte, pues ahí van a poder demostrar si sí saben, si son villamelones, porque ayer había varios. ¿Cuál fue entonces la temática? Sí, pues mira, tenemos la trivia. Para los que se dicen acá, todos de su equipo, que ayer nos encontramos varios villamelones porque no le atinaban a ninguna. Ajá. Y pues también a los que si les gusta el fútbol y dicen acá que se lastimaron la rodilla y por eso no llegaron a primera división, pues ahí los vamos a poner a prueba con unos retillos para que se puedan ganar boletos, que también pues hay que premiar a los aficionados, ¿no? Entonces, pues todo eso vamos a estar viendo y pues acá Andrea también que sí, nos estuvo, cuente. Sí, estuvo muy interesante. La dinámica que hizo Yair fue en dos aficionados, uno de cada bando, y el que hiciera más Domínguez se iba a ganar el boleto. Estuvo reñidísimo, fue la diferencia de uno. Solamente una. A diferencia de la trivia, ahí sí mostraron las habilidades, sí, porque 60 hizo el ganador y 58, 59. Sí. Y bueno, pues mi trabajo era pues buscar aficionados del Querétaro, como ya les comentaron, no había. Y pues ahí nos encontramos unos cuantos, de hecho entre ellos estuvo autoridades del municipio de Ezequiel Montes allá de Querétaro, que pues bueno, si nos llega a ver, pues le mandamos saludos, porque él claramente dijo que iba a ganar Querétaro, yo todavía me lo puse muy mona, a ver, dígame en la cara, y sí, se regresó y me lo dijo en la cámara. Y bueno, no, pues ni hablar, pues hay que reconocer al equipo de Querétaro que iban a hacer buenas cosas, pero bueno, pues ahí están ya, ahí para que vean las, qué fue lo que hicimos. ¿Les parece bien que entonces veamos qué bueno que el trabajo que hicieron ustedes? Claro. Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. Chicos, ¿cómo están? ¿Ustedes son la familia? Díganme, ¿cómo se apellan? Sí, Barba. ¿Familia Barba? ¿Van a entrar a ver el Necaxa? Sí, a huevo. ¿Y luego? Pero ya se le está haciendo tarde. ¿Qué están haciendo aquí afuera? Al jefe, el papá. ¿Te va a dar los boletos? No, para darle los boletos. Ah, tú le vas a dar los boletos. Oye, no es justo que por su culpa te vayas a perder los primeros minutos. Sí. Oye, tú sabes que el Necaxa le ha ganado los últimos 4 partidos. Sí. Ya yo creo que ya se ha convertido en una hegemonía. ¿Crees que esta ocasión salga victorioso? Sí, a huevo. ¿Cuál es tu pronóstico? 2-0. 2-0 a favor Necaxa. 2-0 a favor Necaxa. Oye, y dime, ¿cómo se te hace? ¿Cómo ves el equipo en el inicio del torneo? Se decían muchas cosas por que se fue Memo Vázquez con la llegada de Alfonso Sosa en su segunda etapa, que la hizo, que no. ¿Tú cómo ves al equipo? Pues bien, a pesar de que dicen, es que es un equipo parchado, pero pues estamos jugando bien, está jugando bien. ¿Tú ves que va a llegar lejos? ¿Altas posibilidades? ¿Quizás semifinales como el torneo pasado? ¿No lo ves tan lejos? La final. Vamos por la final, sin duda. Excelente, muy bien. Pues, ¿qué te parece si saludas a los amigos del Sol del Centro y pues échale porras al Necaxa? ¡Arriba los Rayos! Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos del 12? En esta ocasión estamos en el partido entre Necaxa y los Gallos Blancos del Querétaro, y en esta edición vamos a ver quién hace más domines, quién haga más domines se va a llevar un boleto para el partido. ¿Con quién estamos? Necaxa. Carlos para Querétaro. ¿De dónde vienes? ¿Vienes de aquí o vienes de Querétaro? ¿De dónde vienes? De Querétaro. Desde Querétaro, ¿vienes en el viaje? ¿Tú eres de aquí? De aquí de Aguascalientes. Pues ahí está, vamos a ver quién hace más domines, quién empieza. Él. Ahí está, vámonos. ¿Desde abajo o qué? No, como sea, ¿no? Ahí está, sale pues. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, vámonos. 60, a ver, vamos a ver,
Ya está abrochando las agujetas, ¿eh? Vamos a ver. ¿Fue desde abajo, verdad? Desde abajo, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31. ¡Wow! ¡59, carnal! ¡A dos, nada más! Ahí está. Seguimos con el 12. Para esta tarde. 3-0. ¿Así? ¿Con esos pantalones, dices? Sí, 3-0. Seguro. Mira que aquí en Necaxa domina el Querétaro. Te recuerdo el torneo pasado que quedaron fuera gracias a los Rayos. Y le metió 4, ¿no? Bueno, entonces, ¿estás seguro? ¿Reafirmas el marcador? 3-0. Ándale, pues. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí. Continuamos rifando boletos. ¿Cómo se dio el ambiente entre Querétaro y de este lado Necaxa? También los más pequeños vienen a apoyar al equipo de casa y pues ahora vamos a hacer una trivia para ver quién se lleva otro boletito. Entonces, primero, a ver, ¿quién va a ser primero? ¿Tú o él? A ver, tú. Primero dime en qué lugar va Necaxa en el torneo. Híjole, no. A ver, llevas una mal. Va en octavo. Dime un refuerzo de Necaxa para esta temporada. Uno, el que sea un hombre. ¿No? No, amigo, ya llevas dos mal, ¿eh? A ver, ¿y cuántos puntos lleva Necaxa? Es la última. No, nada. ¿Qué puedes, amigo? Si no eres de Necaxa, tendrías que saber. A ver si tú nos adivinas al menos una. Dime un refuerzo del Necaxa, digo, de Querétaro para este torneo. ¿No? A ver, una que tampoco supo. ¿En qué lugar va Querétaro antes de este juego? Ya la atinó a una, al menos. Entonces ya creo que ya tenemos un ganador y ya nada más para saber cuántos puntos tiene Querétaro. ¿No? No, amigo, ¿qué pasó? Iría en primer lugar si llevara 12. El Querétaro lleva 9 puntos. Pero bueno, al menos contestó una. Entonces, aquí el ganador del boleto. Pásenmelo por acá. Pues mira, aquí tiene este boleto. Y muchas gracias por participar. Y seguimos aquí en el 12. Ya díganme quién. Es Camilo Montes. Camilo Montes. Él es el. Ah, venga para acá. ¿Para qué me los anda aventando? No. Pero venga, dígamelo aquí. Venga, dígamelo aquí en la cámara. Por favor, ¿quién? ¿Necaxa? Querétaro, no. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Bueno, nos vemos aquí a la próxima. Arriba, Querétaro. Pues muy bien. La verdad es que nos sorprendieron gratamente tanto Sergio como Yair y Andrea en el trabajo que realizaron en el Estadio Victoria con relación al partido entre Necaxa y Querétaro y la verdad es que pues sí invita a que sigamos con atención sobre todo, y lo aclaro muy bien, este programa es dedicado cuando Necaxa reciba a sus rivales en el Estadio Victoria. Y bueno, la reflexión de este primer trabajo, ¿cuál puede ser por parte de ustedes? Pues yo diría que nos dimos cuenta que realmente, o sea, si bien el fútbol es un deporte que apasiona a todos, pues el aficionado es una pieza fundamental, pues porque te encuentras de todo, ¿no? Que quién está ahí en la porra, que sí, que no, que yo no le voy a ninguno de los dos, pero pues me gusta el fútbol y siempre están ahí, dan un boleto porque me gasté el dinero, total que quieren hacer todo lo posible por estar ahí, por vivir la fiesta, que
que es el fútbol en México. No, pues nada, la verdad es que es muy divertido convivir con aficionados. Como dice Andrea, te encuentras de todo, hasta aficionados muy serios que no hablan, hasta sí, aficionados que hablan y te dicen todo. Pero creo que pues, más que nada que se acerquen con nosotros también cuando estemos ahí, que no les dé miedo, porque también pues, tenemos ahí sorpresillas, boletillos, cosillas que les podemos regalar. Y pues nada, ¿no? Que sigan viendo esta serie de videos que vamos a estar haciendo a lo largo de la temporada. Pues nada. Y pues recordarles que no solamente se trata de Necaxa, digo, vamos a aprovechar que los equipos van a venir a visitar Necaxa, pero pues para nosotros es importante la opinión de todos los aficionados de todos los equipos. Y pues sí, que se acerquen y que no solamente a los retos, también si quieren decir algo que no les parece de su equipo, algo que están a favor de su equipo, quieren hacer un análisis ahí con nosotros, pues ahí va a estar Andreita recabando sus opiniones y ahí yo con los retos y demás cosas. Pero pues sí, al final de cuentas lo importante es que los aficionados se metan con nosotros a este programa y pues que podamos darle voz a todos aquellos que les gusta el fútbol. Muy bien, pues ahí está. Les recuerdo, nosotros somos el 12. Hasta la próxima.